Los abusos sexuales contra de alumnas de la escuela Instituto Cumbres de Cancún fueron conocidos en su momento por las madres de familia de estas niñas afectadas, afirmó la profesora Lorena Ribón. Sin embargo, al plantearles la situación, estas consideraron que se trataba de una treta orquestada por la docente para poder conservar su empleo y no la tomaron en serio, aun cuando sus propias hijas fueron quienes les dijeron lo que ocurría con el sacerdote de los Legionarios de Cristo, Fernando Martínez Suárez. Situación que le valió a la profesora Ribón una campaña de desprestigio y de hostigamiento de parte de un círculo social que protegía los intereses de este religioso y del plantel educativo, donde ocurrían los abusos sexuales de un indeterminado número de menores de edad. Su gente que creía en él o que le besaban los pies, me empieza a llamar por teléfono a pedirme que me vaya de Cancún, me empiezan a amenazar. Me empiezan a decir que yo no valgo nada, que soy una basura, que soy una pobre, que soy todo lo que esta hipócrita sociedad es. Yo no, las niñas le cuentan a sus mamás y me citan al día siguiente. Y todavía las mamás me dicen, es que sabemos que traes un problema con el padre. Le dije, qué pena que piensen así. Aun cuando les fue denunciado a los padres de familia lo que ocurría en ese momento de 1993, al interior del Instituto Cumbres fueron los mismos tutores los que le pidieron a la profesora ya no meterse, pues habría llegado a un arreglo. Entonces le dije que si no hacía nada, yo sí iba a actuar. A los pocos días me habla una de ellas y me dice que ya no me meta, que ya habían hablado con las autoridades del padre y que iban a proceder. Si bien hubo todas las señales de que algo grave ocurría al interior de una prestigiada escuela donde estudiaban los próximos dueños de Cancún, pareciera que pudo más el qué dirán para los padres de familia que aceptar que estos niños los llevaban a prender las velitas en la capilla del plantel, lugar que era favorito de este sacerdote de los Legionarios de Cristo, Fernando Martínez Suárez, donde daba rienda suelta a sus bajos instintos. Pues bueno, dentro de esa lucha, digamos así, de poder, al final de cuentas, cuando ven que tengo las cartas, pues ya se calman, lo reconocen públicamente. Me entero que hacen una reunión en el Colegio Cumbres, aquí de Cancún, y viene una persona, no sé si fue el padre Lloyd, no, desconozco el nombre, y me dice que le hablan con todos los papás y le cuentan todo esto. Les dice que sí, que efectivamente hubo, que sí hubo. La escuela reconoce que hubo abuso por parte del padre Fernando Martínez. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Bello.